En Cuba, los niños no tienen muchos materiales para jugar béisbol. Hay algunos niños que jugaron con palos y una pelota de caucho. En muchos casos, los niños no tienen campos para jugar y tienen que usar calles o patios llenos de suciedad. Por otro lado, los niños de los Estados Unidos tienen equipos que son mucho mejor. Muchos niños tienen materiales mejores y pueden jugar en campos que son similares a instalaciones profesionales. Los jugadores de Cuba tienen una ética de trabajo que es mejor a la ética de trabajo de los jugadores de los Estados Unidos. Los jugadores de Cuba saben que necesitan trabajar para mejorar y están dispuestos a trabajar para llegar al próximo nivel. En contra de esto, los jugadores de los Estados Unidos piensan que no necesitan esforzarse para mejorar. Estos jugadores ya tienen todo para jugar, pero no quieren practicar. Aunque los jugadores de los Estados Unidos tienen materiales buenos, los jugadores de Cuba tienen una ética de trabajo mejor y para jugar el juego. Muchos de los jugadores de Cuba llegan a los Estados Unidos en maneras raras y interesantes. En pocos casos, los jugadores llegan por barco. Estos casos son un poco raros, pero pasan. En otros casos, los jugadores vienen con guías que los lleven a través de la frontera. También, algunas personas vienen ilegalmente. Gracias a la ley ajuste, algunos jugadores que llegaron a los Estados Unidos en los 60s y 70s para aprovechar la ley. Si una persona cubana vive en los Estados Unidos por 2 años, puede convertirse en residente de los Estados Unidos. Obviamente, el caso más común es cuando un jugador es reclutado por un equipo profesional. Cuando un equipo profesional decide a reclutar a jugador, pagar por el viaje del jugador. Algunos jugadores de los Estados Unidos tienen un viaje más fácil a la MLB. Ellos van a la escuela y después a la universidad. Después de esto, son reclutados por equipos profesionales. El viaje de los jugadores cubanos es más difícil, pero hay muchos jugadores buenos y por eso ellos hacen el viaje. Aroldis Chapman, un jugador cubano, es un lanzador por los Cincinnati Reds. Él es uno de los jugadores más prometedores en ligas profesionales. Él vivió en Cuba y fue muy pobre. Sin embargo, los Reds lo reclutaron y ahora está viviendo en una vida más fácil. Otro jugador es Alexi Ramirez. Otra vez, este es un jugador que tiene mucho talento y un equipo le pagó por llevarlo a los Estados Unidos. Otros jugadores cubanos en el MLB son Alberto Castillo, Adrián Hernández y Miguel Tejera. Estos jugadores cubanos y muchos otros tuvieron una vida difícil antes de llegar al MLB, pero tienen más talento que los jugadores de los Estados Unidos y hicieron la viaje a las ligas profesionales.